El cobrador de impuestos. A la salida de Cafarnaún, en el camino que viene de Damasco, estaba el puesto de aduanas en el que Mateo, el publicano, el hijo de Alfeo, cobraba los impuestos. Todas las mercancías que las caravanas de comerciantes entraban por esa ruta en Galilea, pagaban allí su contribución. A ver, tú, el del turbante rojo. ¿Eh? Sí, sí, sí. No te hagas el despistado. Suelta 7 denarios. ¿Qué? ¿7 denarios? 7 denarios por 2 cajas de pimienta. Eso es demasiado. Eso es lo que toca. Y sin discutir, amigo, que llama uno de los soldados. ¡Desgraciado! ¡Ladrón! ¡El impuesto no es tan alto! Te he dicho que suelte las monedas y que sigas. Hay muchos esperando. Toma. Y así te pudras. Otro. A ver tú. ¿Cuántos sacos de lana llevas? Llevo 10, señor. 10, ¿verdad? Embustero. ¿Y esos 4 más que tienes? Sí, ahí, escondidos, allá atrás de los camellos. Pero es que esos no son... ¡Cállate! Tramposo. Ahora vas a pagar 4 más para que aprendas a respetar la ley. A mí no me engañas, amigo. Pero yo no... 10 y 4 son 14, y 4 más 18. Venga, afloja 18 denarios. Y ve a meterle mentiras a tu abuela. Mateo mojó la pluma en el cacharro lleno de tinta y garrapateó algunos números. Inclinado sobre la mesa de impuestos, parecía más jorobado aún de lo que era. No me cobre usted tanto, señor. Mire que con este aceite no gano ni para dar de comer a mis hijos. ¿Y a mí qué me cuentas? Yo no doy limosnas. Pero no me podría rebajar un poco. Lo necesito. Vete con tus lloriqueos a otra parte. Y saca las monedas de la bolsa. Yo hago lo que está mandado. Te aprovechas de nosotros porque no sabemos leer, hijo de mala madre. Esas cuentas no están claras, ¿no? Oye, tú, maldito bizco. ¿Y a ti quién te manda a meter el hocico en esto? Venga, dame 20 y andando. Los impuestos eran la pesadilla de nosotros, los pobres. Roma cobraba impuestos en toda Judea. En nuestra tierra, en Galilea, era Herodes, un vendido a los romanos, a quien teníamos que pagárselos. Sus funcionarios, los cobradores de impuestos a los que llamábamos publicanos, estaban en las entradas de todas las ciudades galileas cobrando los derechos de aduana que el rey ordenaba. Los publicanos cargaban todavía más estos impuestos y se quedaban con la diferencia. Se enriquecían pronto. Y muy pronto también se ganaban el odio y la antipatía de todos. Bueno, a ver tú, el último, ¿qué declaras? 2 sacos de trigo y 3 barriles de aceituna. Abre ese saco, a ver si llevas algo escondido. A media mañana, Mateo había acabado con las caravanas de la primera hora. Era el momento que aprovechaba para contar las monedas. Separaba lo que tenía que entregar a los soldados de Herodes y lo que guardaba para él. Entonces se sentaba a la mesa con su jarra de vino y su libro de cuentas. No sabía vivir sin ninguno de los dos. Fue a esa hora cuando Jesús pasó por delante de la mesa de impuestos de Mateo. ¡Eh, tú! ¡Ven acá! ¿Qué pasa? ¿Qué llevas en ese saco? Herraduras. Herraduras, ¿verdad? ¿Y a dónde vas tú, si se puede saber? Voy a Corosaín. ¿A hacer qué, si se puede saber? Voy a herrar unos mulos. He estado haciendo las herraduras y voy allá a venderlas. Me ha salido ese trabajito. 3 denarios. Paga y sigue. ¿Eh? ¿Eres sordo? He dicho 3 denarios. Pero...
¿Cómo que 3 denarios? Si no voy a salir fuera de Galilea. Te digo que voy a Corosaín. Y yo no te creo. No soy tonto. Tú eres de esos que andan metidos en el contrabando con los sirios. ¿Qué contrabando? Yo voy a Corosaín a errar unos mulos, te digo. Y yo te digo que tú vas fuera de Galilea y estás en el contrabando. Métete en el lío que más te guste. Pero a mí me tienes que soltar los 3 denarios. ¿Pero de qué me estás hablando? Además, no te los puedo pagar, no tengo nada encima. Pues entonces, me das las herraduras y con eso me pagas. ¿Pero cómo te voy a dejar las herraduras? Si no las llevo, no hay trabajo. Y si no hay trabajo, ¿para qué voy a ir a Corosaín? Ah, amigo, eso es problema tuyo. O los 3 denarios o el saco de herraduras. ¿Pero qué es este enredo? Esta es la ley, amigo. Y la ley agarra por el gañote a los contrabandistas como tú. Así te quería yo atrapar. Lo siento, Mateo, pero ni hago contrabando con los sirios, ni tengo los 3 denarios, ni te puedo dejar las herraduras. Tengo que trabajar. Por favor, déjame seguir. No me hables de favores cuando te estoy hablando de ley. Y además, no quiero gastar más saliva contigo. Tengo la garganta seca. Tú eres un contrabandista. No creas que me engañas. Esas herraduras no salen de la aduana. Ya está todo dicho. Ahora, haz lo que quieras. Pues tendré que esperar a ver si con el fresco de la mañana se te aclara la cabeza y entras en razones. ¿Me puedo sentar por aquí? Por mí. Pon el trasero donde te dé la gana. Y no me fastidies más. ¡Al diablo con estos contrabandistas! Jesús se sentó en el suelo. Apoyó la espalda en una de las paredes de la caseta de Mateo y se quedó mirando el camino que se perdía a lo lejos como una cinta. El sol empezaba a calentar con fuerza la tierra y al poco rato se quedó adormilado. Cuando Jesús se despertó, la jarra de vino del cobrador de impuestos estaba seca y los ojos del publicano rojos y brillantes. Sí, me he quedado dormido. Bueno, Mateo, ¿ya he resuelto mi asunto? ¿Qué, me dejas seguir a Corosaín con las herraduras? De aquí no sales, lo digo yo. Y déjame trabajar en paz. Jesús se levantó y estiró los brazos bostezando. Después, inclinado sobre la mesa de los impuestos, se puso a seguir con atención los movimientos de la pluma que manejaba Mateo con sus manos manchadas de tinta. Eso sí debe ser difícil, ¿eh, Mateo? Digo, lo de escribir. Yo sé escribir algunas letras solamente. Me gustaría aprender más. Tú lo haces muy rápido. Para eso tuve un maestro. Y en este oficio, sin escribir, no sirves para nada. Oye, si me quedo más tiempo en Cafarnaúm, ¿me podrías enseñar? Pero yo sé escribir, pero no sé enseñar. ¡Caramba! Oye, Mateo, ¿cuántos años llevas en esto? Muchos. Ya ni me acuerdo. 1, 2, 3. ¿4? No me acuerdo. ¿Y te gusta el trabajo? Pues claro que me gusta, amigo. ¿A quién no le gusta tener siempre dinero para comprar lo que quiere? A mí no me falta nada. ¡Claro que me gusta esto! ¡Maldita sea! ¡Me estás confundiendo las cuentas! ¡Cállate de una vez y déjame trabajar! Pero te ha costado un poco caro, ¿no? ¿Caro? ¿Qué? Digo que para tener todo lo que quieres, te has quedado sin ningún amigo. ¡Anda! ¿Y para qué quiero yo los amigos, eh?
Nadie es amigo de nadie. Si alguien va detrás de ti, desconfía. Que algo te quiere sacar. Ah, yo no creo en eso. Bueno, pero no me vas a decir que estás acostumbrado a que la gente escupa cuando pasa por aquí. ¿Por mí? Que escupan. Como si se quieren sonar las narices. Ellos escupen, yo los maldigo. Ellos me insultan, pero no pueden hacerme nada. Yo sí. Yo les saco el dinero. Eso es más importante. Yo puedo más que ellos. ¿Qué? ¿Te parece que no tengo razón? ¡Ah! Pues me da lo mismo. Oh, oye, ¿y quién eres tú y a qué viene tanta pregunta? No creas que no te conozco. Ya sé con qué tipos andas tú por aquí desde que llegaste a Cafarnaúm. ¿Eh? El flaco ese, y el pelirrojo, y el de la... Y Juan, y Pedro. Sí, sí, una pandilla de bandidos. ¡Contrabandistas! Eso es lo que son. Y tú, que eres forastero, debes ser el jefe. Y dale con los contrabandistas. Somos un grupo de amigos, Mateo. Los conocí en el Jordán cuando fuimos a ver a Juan, el profeta. ¡Ah! ¡Otro agitador! Vaya a saber qué conspiraciones se traerán ustedes entre manos. Pero ya me encargaré yo de enterarme. Tengo mis maneras. Si quieres enterarte, la manera es que vengas tú mismo un día con nosotros. ¡Sí, sí! Todo eso es para disimular. Conozco bien a los tipos como tú. Son como camaleones. Cambian el color de la piel. Así de rápido. Te hablo en serio, Mateo. Ven un día a casa de doña Salomé y podemos conversar de todo. ¿Y por qué no eres tú el que viene a mi casa? ¿Eh? ¿A que tú? ¿Qué? ¿A que tú y tus amigos no se atreverían a poner un pie en mi casa? ¿Eh? A mí no me importaría nada. Si me invitas, acepto ahora mismo. Se lo diré a los demás. ¿Tú vendrías a comer a mi casa? Sí, Mateo. Voy cuando me digas. Reconozco que sabes disimular muy bien, forastero. Pero hace mucho tiempo que no tengo invitados. Pues aquí tienes el primero. ¿Cuándo comemos en tu casa? ¿El sábado? ¿O esta misma noche, si quieres? Pero, ¿estás hablando en serio? Pues claro que sí, Mateo. Con el tiempo que he pasado detenido en esta dichosa aduana, tengo un hambre que no me aguanto. Le avisaré a los demás. Iremos a tu casa esta noche, ¿de acuerdo? ¿Eh? De acuerdo. Pero hará falta vino para tantos. Yo no puedo comer sin vino. Sí, ya lo veo. Bueno, pues acompáñame a comprarlo. ¡Trato hecho! ¡Vamos a comprar! Jesús dejó las herraduras junto a la mesa de los impuestos y caminó hacia la taberna de Joaquín, el tuerto, la que está a la salida de Cafarnaúm. Mateo, dando tumbos, se levantó y lo siguió. Un tal Jesús, la buena noticia contada al pueblo de América Latina. Una producción Serpal, escrita por José Ignacio y María López Vigil.